En la cadena SER, No Puede Ser, con la colaboración de Cruzcampo Especial. Hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos a No Puede Ser. Ese riff que suena no es de Pájaro de Silvio, es de Juan Amodeo Vega. Ahí está, viva riff. Sí, bien, Product Placement, está también Rocío Vicente. Buenas noches, que aquí estoy viendo yo el chalé que me voy a comprar si me toca mañana la lotería. Sí, es verdad, yo me voy a comprar un cargamento de lápices. Me han regalado un lápiz con el lápiz. Cuéntalo del lápiz. Aquí cada uno con su tema. Mateo con la guitarra, vamos, qué barbaridad. Muy guapa, ¿eh? Te has cortado el pelito, muy guapa, ¿eh? Bueno, lo he donado. Lo has donado otra vez, sí, señor. Muy a favor de la donación. Muy solidaria, Rocío Vicente, no. Yo le aplaudo. No, lo he dicho para que la gente se anime a cortarse el pelo crece. ¿Quién coge pelo? ¿A dónde lo has donado? Lo he donado Pulsera Rosa, fundación que además hemos hecho alguna vez algún reportaje con ellos. Que lo usan para pelucas para mujeres con cáncer, ¿no? Para mujeres sin recursos que tienen cáncer. Bueno. Así que animaos todos, hombre. Oye, Juan, ¿y viene un amigo tuyo? Digo, hoy viene el gran humorista de aquí de la tierra, José Luis Calero. ¡Bravo, José Luis, bravo! Muy buena, familia. Me da gusto venir a un programa, hombre, por favor, ¿eh? Por favor. Yo, el gran humorista, mejor flequillo. Sí, ¿verdad? Es verdad, tío. Podríamos meterlo en la liga de Manuel Lombo, ¿eh? Sí. Y Rancapino, Y Rancapino, hijo. Ahí está, de verdad. Manuel Lombo, Rancapino, hijo, José Luis Calero, ¿eh? Vamos a hacer una poll en Instagram a ver quién tiene mejor pelo, ¿eh? Sí. Bueno, tercero, estoy en Champions, ¿no? No se sabe. No, estáis los tres ahí. Vale. Puedes ganar, José Luis, puedes ganar. Bueno, ¿quién más viene hoy, Rocío? Pues mira, viene además Mario Borrallo de Sevilla Tour, que vamos a hablar también un poquito de turismo, que es uno de los sectores que está así más vapuleado por todo lo que está pasando, pero es una persona que se está reciclando. Ole. Bueno, pues ya sabéis que este programa se emite en Cadena SER de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche, salvo si hay fútbol, que entonces vamos un poquito después, en cualquier momento, en el pepino de aplicación que tenemos de la Cadena SER y que también nos podéis ver en directo a través de nuestras redes en Facebook y en YouTube. Emitimos esto porque Pablo pone aquí un montón de camaritas y podéis ver el pelazo de José Luis, por ejemplo, y os quedáis. Mira, qué pelo tiene, chaval, pues lo puedes ver, ¿no? Te metes en YouTube, pone No Puede Ser ahora mismo o en Facebook y nos ve. Bueno, hechas las presentaciones, ya sabéis, vamos a lo que de verdad importa, que es a la hora que estar informado. Porque no te has podido arrastrar el día, has podido no ver el informativo 2 minutos de Ángel Martín, del que somos fan, al final no has visto el informativo. ¡Bah! Pues aquí te repasamos las 4 noticias que debes saber. Paco, por favor, que entre. El parte. Bueno, pues abrimos el parte con una noticia que yo creo, bueno, de actualidad sobre todo, pero es polémica porque hay mucha divergencia en opiniones. Mira, como siempre, con polémica, con los votos en contra de los partidos de derecha, pero ya está aprobada el derecho a elegir una muerte digna. No. Algunos dicen que serán asesinatos asistidos, otros que cada persona debe elegir libremente si su vida ya no tiene calidad suficiente. En fin, un debate polémico, como he dicho, como siempre. Ya está aprobada, se aprobó la semana pasada. Mira, pues, ostras, pues te digo de verdad, esto no es papelón, no me había enterado, ¿no? De cómo voy. Es que como que estas noticias solamente nos enteramos de lo de coronavirus, y es verdad que pasó un poco de puntilla, pero sí, la semana pasada se aprobó. ¿Vosotros lo haríais? Yo sí, la verdad. A mí me parece una noticia de muerte, la verdad, que es bueno y que creo que está bien porque lo dignifica, ¿no? Y que uno pueda elegir cuándo morir dentro de una circunstancia determinada, ¿no? Tú, José Luis, te metes. Yo un cólico de gamba, lo tengo clarísimo. La mejor muerte que puede tener uno. O de jamón, algo de esto, algo ibérico. Tengo clarísimo. Eutanasia, pero a cólico de gamba. Hombre, gorda, de la buena. Que nos ponemos, lo hacemos bien. Una jeriquilla y uno de que. A ver, que mete gamba y. Aquí a lo bueno. Que no falte. Yo creo que es un buen paso hacia el futuro. Yo también lo haría, la verdad que. ¿Sabes qué pasa? Que creo que es tan complicado empatizar con esa situación cuando no estás. Sí. Que por eso creo que ha tardado tanto tiempo. Porque, claro, tú dices, pero tío, siempre hay algo de. Cuando tú estás en la puta mierda. Claro, y te digo una cosa que también puedo entender la gente que está en contra. Es decir, que entiendo los dos puntos de vista, pero yo, desde mi humilde opinión, estoy a favor. Sí. ¿No? Bueno, pues nada, pues. Lo único malo que, por ejemplo. Malo que te equivoques. No, mar adentro, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera tenido de. No, no hubiera habido. Mar adentro, por ejemplo. Claro. Mar adentro lo hicieron como asistido, ¿no? Uno echó el agua. Claro. Otro, sí, el es verdad. Otro puso la cañita. Pero eso es verdad, ¿eh? Sí, le damos San Pedro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues enhorabuena para el que esté de acuerdo y lo siento mucho, ¿por qué no? Bueno, mucho ánimo. Buen resumen. Mucho ánimo. Aprobada hasta la ley. ¿Vamos a la segunda? Dos. Pues vamos a otra polémica. De todas maneras, perdona, una de estas cosas que recuerdo que un amigo mío, cuando fue lo del matrimonio gay, que fue como otra gran norma social, ¿no? Y también polarizó mucho, el argumento que me dio fue definitivo y aquí yo creo que se puede aplicar. Dice, pero lo del matrimonio gay es obligatorio. Claro. Digo, no, no. Que está ahí, ¿no? Es si tú quieres, ¿sabes? Que claro. Esto de la eutanasia y no de hecho, que te vayan a matar queriendo. El médico puede decidir si lo hace o no. Bueno, lo que pasa es que habiendo una ley... Si no te busca tu otro médico, bueno. Claro. No, pero el médico puede decidir... Yo claro. Eso no lo voy a hacer. Bueno, claro, pero tendrás... Busca otro. Derecho, eso es. Va a lo mejor en otro también de los que te va a dar Macarena. Otro médico te ponga la cañita. Lo que no sé es si lo puedes hacer sin asistencia médica. Te quiero decir. Ah, que te lo haga tu compadre a lo mejor, ¿no? Claro. Hombre, eso ya está feo, ¿no? No, no, que me dijo. No me yo me acuerdo una vez. Oiga, que está usted con una media en un banco. No, pero no me quería, ¿verdad? ¿No? Estoy intentando me acordar del matrimonio este que la mujer estaba era enferma eso terminal. Eso fue muy chungo, ¿eh? Y eso... el marido la ayudó a morir. Y le dijeron que era violencia de género. Sí, 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 lo acusaron de violencia de género y demás. Lo que no sé si con esta ley lo puede hacer una persona allegada. Un freelance. Tu hermano, por ejemplo. Bueno, o tu... Un autónomo. Sí, sí. Ahora lo mismo, en Freeland. Pablo Escobar, ¿qué opina de esto? Yo siempre he sido un gran precursor. Pero igual no de la pedida, a lo mejor no me la han pedido y yo he visto que esa persona estaba pidiendo plomo en cabeza. Y he dicho, pues, para lo que tienes, te vas. Sí, al final, ¿para qué vamos a estar esperando que me pida la eutanasia? Pues esto me la ventilo yo ya. Sí, yo sé que lo prefieren antes que cualquier otra cosa. Vale, vale. Venga, pues perdón, que estamos ya al lado. Nosotros vamos con la segunda. Otra polémica, pero muy diferente, ¿eh? ¿Habéis visto el concierto de Rafael? No fui, porque yo estaba aquí en Sevilla. Ojalá, ¿tampoco te has enterado de eso, Julio? Porque has puesto cara de qué me estás contando. Mira, pues te voy a decir tú frecuentas la Twitter, Julio. A ti te pega haberte enterado de esto. De algo, ¿no? Me he enterado porque esta mañana en la cámara de los balones lo hemos hablado, pero no me había enterado. Pero ¿no? Es maravilloso eso que has desconectado el fin de semana. Es que yo un día ya de fin de semana dejo el móvil. Claro que sí, claro. Ahí que está. Sí. Pues la gran noche de Rafael. 5.000 personas se congregaron en el Wiking Center de Madrid para ver al artista de Jaén. ¿Qué te pasa ahora? El Wiking. El Wiki. El Wiki, yo Wiki. Yo sigo pensando que tengo la iglesia. Bueno, da igual, el Wiki. Vente de Madrid para ver al artista de Jaén. Según la Comunidad de Madrid y la organización, todo fue perfecto. 30% de aforo, caben 16.000, dos espacios entre cada uno, el aire del recinto se renueva cada 12 minutos, o sea, la legalidad está. Pero todo el mundo con mascarilla, mucha gente no entiende que pueda haber reuniones familiares y fútbol al aire libre y que no te puedas reunir con tu familia, que son 6 personas de distintos núcleos familiares y que se puedan reunir 5.000 personas. Ahí va, ahí en va. El Wiking Center, ¿qué te pasa? Ahí va, a ver, es que esto me toca a mí la moral. ¿Por qué? Te cuento. Venga, cuenta. Yo entiendo que haya gente que dice, es que no te puedes reunir con tu familia dentro de 10 personas. Vale, que esa ley no te guste no implica que la otra ley esté mal. Es decir, porque tú cuando vas a un bar, tú te reúnes con 100 personas y ole la hostelería. Yo soy el primero que apoya la hostelería, pero... la apoyas mucho, que la, sí, pues sí, no yo la apoyo más. Yo soy un soy un héroe de la hostelería. Pero lo que sí digo también que si a este concierto son 5.000 personas, pero se respetan todas las medidas, ¿qué pasa? Que nada más que podemos actuar las personas que estamos en un teatro y que metemos de 300.000 personas, un señor como Rafael que puede meter 5.000 en un aforo que está preparado para eso, no puede. Es que también, si te pones a quejarte de todo esto, te tienes que quejar de todo. No puedes ir a un bar y te quejas del bar porque dices, es que en el bar hay más gente. Yo luego en mi casa nada más que me puedo reunir con 10, pero en un bar pueden estar 40 personas. No, oiga, no, la cultura es segura, se ha demostrado que no. Que pasa rebrote en todo lados, pero tío, escucho, que es que ya me parece que es intentar hundir un sector que, que lo está pasando muy mal y que no es solo Rafael, que Rafael seguramente tenga más dinero que Alemania y pueda vivir Rafael toda su vida, pero que Rafael tiene un técnico, Rafael tiene un background, que Rafael tiene muchas cosas y muchos artistas, tío. El técnico de Rafael incluso puede que ya tenga más dinero que Alemania. Correcto. Igual, igual a lo mejor Suecia. ¿Es el mismo? Suecia a lo mejor, ¿no? ¿Es el mismo? Pero que es verdad. Que es un hombre que tiene 77 años, que está en edad de riesgo y está el tío ahí. Y punto. Es que estamos hablando... tiene 77 de carnet, de riñón tiene 26. No, hígado. De hígado. Que, es que estamos hablando de 5.000 personas, claro. Es... Vamos allá. Hombre, es que, claro, al final vas a ahí. Que parece 5.000 personas, que son muchas personas, y es verdad que son muchas personas, pero es que caben 16.000. Claro. Entonces, está cumpliendo el 30% de aforo. Es que el Wiking Center es un descampado, cojones. Yo no sé qué pensar, la verdad. Yo estoy de acuerdo con Juan en todo, pero también estoy de acuerdo en que hay determinadas
cosas que son símbolos para la gente. Entonces, claro, si ves el concierto, pues como que le estás dando argumento a la gente para decir, ¡ah, ya, sí, Rafa, no, yo soy tapo, nada más! Claro, sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo. Entiendo. Pero que también estoy de acuerdo en eso que tú dices, pero es que tú estés en desacuerdo con una norma que han puesto de que tú en una reunión familiar nada más que te puedes reunir 10, no implica que tengas que estar en desacuerdo con que este hombre haga un protocolo, o sea, tenga un protocolo para hacer su concierto, en fin. Y sobre todo que hay que empezar a andar, yo creo ya, ¿no? Hombre, ya, un poquito de no sé, pues, es que entonces eso, los grandes artistas no pueden volver a los escenarios, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nos vamos con la tercera, ¿no? Venga. Esta no es polémica. Vámonos, Juan. Tres. Esta no es polémica. Esta es una muy buena noticia. El Gregorio Marañón da de alta a una paciente de 104 años que supera el COVID. ¡Olé! ¡Bravo! Un aplauso para ella. El centro madrileño celebra el alta de una paciente de alto riesgo por su avanzada edad. Su recuperación es un rayo de esperanza para otros enfermos de COVID-19. Qué maravilla, qué noticia. Y esa mujer estuvo en el concierto de Rafael, lo que ha faltado ya decir. Es más, y se fue de allí directamente, ¿no? Es que hemos empezado muy serio el programa, ¿eh? Sí. Y a 104 años, ¿eh? Fíjate. Pues esta mujer ha superado la COVID, ha superado la guerra, mundial. La primera guerra mundial. Todo. Claro. Pero es que de hecho esta mujer ha superado hasta la gripe española. 104 años es no, del 16... De 1900... No, la gripe española es del... Del 18. 1918. Pues sí, lo ha superado. Lo ha superado. Ay, esta mujer lo ha hecho todo. Esta mujer ha vivido todas las pandemias posibles de los dos últimos siglos. Hasta la Copa del Rey, ¿no? La ha vivido. La del Betis, la primera liga del Betis la ha vivido. Es un martillo entre la primera y única, vamos. Pues ahí está esa señora, que no estaba para ella. Es que esta señora estuvo seguramente... Claro, cuando se hizo el Sevilla. ¿Fíjate tú el médico de esa señora? Hombre... Oiga, mejor que no tome y la otra. Mejor que usted se tome esta pastilla y la otra. Como Mick Jagger, ¿no? Que dijo, hay tres médicos que me han dicho que si no cambiaba de hábito me moría. Los tres están muertos ya. Echarle un garco a Mick Jagger. Oye, hay una... Yo ayer me quedé un poco porque me... La señora me tiene Tinder incluso, por lo visto. No, Grinder mejor. ¿Se ha hecho la ultramaratón ahora de...? La señora es Paco Chaparro. En fin, vamos por la cuarta. Dios, señora. Venga, en cuatro, ¿cómo se llama? No está el nombre, ¿no? No está el nombre. Esperanza. Sino que querrá tenerlo en el anonimato. Longeva Martínez. Hay cuatro. Venga, chicos. 55 personas son denunciadas en Sevilla por una despedida de soltero de madrugada en un prostíbulo. No sé si habéis escuchado también. No. Pues se va a una despedida. Qué mal hubiera quedado yo diciendo lo de Rafael, pero esto me he enterado. Y no éramos 55. Pues nada, 55 chavalitos que se fueron de despedida de soltero a un prostíbulo. No se les ocurre otra cosa que celebrarlo allí. Y nada, a las 2 de la mañana llegó la policía y claro, les cortó un poco el rollo. Que no se entera la gente, que no se entera. Te digo, 55 personas de despedida de soltero, vaya cantidad de amigos que tenía esa persona, ¿no? Pero ¿y esa boda cuándo se celebre? Hombre, si eran 55 nada más que la despedida. Y además que... Y Fite la parienta enterándose que está en un prostíbulo. ¡Olé! ¡A por el bote! Hay pocos sitios en los que sea más complicado demostrar que estás respetando la distancia de seguridad que en un prostíbulo, ¿eh? Sí. Además, la palabra prostíbulo es una palabra muy antigua ya, ¿eh? Sí. Pero claro, es un barrio... ¿Cómo se dice ahora, Juan, a esos sitios? Prohibido. De todas maneras, me parece que está Burbel. Bien. Está bien. 55 colegas en... Sí. En COVID, pero por lo visto estaban por lo visto con mesas separadas. Está bien, bueno, pero que no y llegan con mascarillas. No llegan a los que alquilaron la hospedería del convento. 63 personas. 63 tío. Personas vestidos de monja y cuando van a desalojarlos se ponen a gritar ¡Libertad! 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 Pero se te puede ir más el piñón ya. Mezclar a 60 colegas en una hospedería de monja, todos vestidos de monja bebiendo cubatas como si mañana fuera a cerrar la Ribes. Decir, que me gusta esa expresión siempre. Vamos a salir como si fueran a cerrar a Ribes. Me encanta. A mí lo dijo mi tío Luis. Me dijo, Julio, yo también he sido joven y también he salido como si fueran a cerrar la Ribes. Desesperado. Bebiendo todo lo... ¿Cómo pinta el lápiz? ¿Cómo pinta el lápiz? El lápiz, una gloria. Pero claro, esto está muy bien, pero es que lo otro es imbatible. No. O sea, disfrazado de monja 60 gritando libertad. Es que son vascos la hostia. Claro, que eso no... Bueno, no se sabe cómo han cogido a estos 55. Ya. Tampoco, también te lo voy a decir. Claro. De monja no iba. No, también, puede ser. Bueno, pues esas son las cuatro noticias que queríamos que supierais hoy antes de acostaros. La primera, que han aprobado la ley de la eutanasia, un avance social para muchos que pensamos así. Y bueno, pues una cosa cuestionable para otros.
Polémica en el concierto de Rafael, que metió a 5.000 tíos, pero cumpliendo todas las medidas de seguridad. El Gregorio Marañón da el alta a una paciente de 104 años que tiene la señora, que es Chalungargo, la mujer. Y por COVID ha superado un rayo de esperanza, como un rayo de luz, como decía Rocío. Y 55 personas son denunciadas en Sevilla por una despedida soltero en un prostíbulo. Ya, también echarle un cargo a estos chavales. Bueno, pues muchísimas gracias, Vicente. A vosotros. ¡Hala! Vamos de verdad a lo que importa, ¿no, Paco? El semáforo. Bueno, ¿va a decir otra vez? Voy a presentar. Hola, Rocío Vicente. A nuestro invitadísimo. Es de Cantillana, tiene 24 años, 25. 23 todavía. 23. Y su carta de presentación podría ser perfectamente la de un chico polifacético donde los haya. Licenciado en periodismo, aficionado al fútbol, enamorado de la música y humorista por encima de todo. Iba para periodista deportivo, pero en una de sus graduaciones, por aquello de ser el graciosillo de la clase, le dijeron que se subiera al escenario y hiciera un monólogo. Debutó ante más de 400 personas y ya no ha parado. Su pasión, el humor, se ha convertido en su trabajo. Muy buenas noches, José Luis Calero. Muy buenas noches, Rocío. Yo creo que me puedo ir ya, ¿no? Porque lo ha dicho todo. No. El DNI me hay una cosa que me falta. Que actúas el 26 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Teatro de Triana. Es verdad. Chapó, ya. Ahora sí. Familia, un placer. Me ha encantado esta entrevista. Y ahora 25. Qué maravilla. Y ahora la abuela de 104 años en directo. Muy buena, señora. Oye, tío, actuar un 26 de diciembre es bonito. Todavía con las sobras de la cena, ¿no? Hablaríamos. Total. Todavía con flatitos incluso. Sí, porque el 25 aquí en Andalucía frecuentamos mucho de comer las sobras del día del tupper. Sí, exactamente. Que el 25 es como tembo es más fuerte que el 24. Porque ya no es que sobre cosas, que tu tía ya lleva otra tortilla, tu madre filete empanado. Me deja de traer cosas que están la nevera llena de ayer y ellos traen comida rebozada. Qué cosa más bonita en Navidad, en la cena de Navidad, cuando alguien dice: pero que todavía queda el pollo. Sí. Como todo el mundo mirándose. No, para mañana. Bueno, para bueno, mañana. Y yo no sé en vuestra casa, pero en mi familia es muy típico el caldito. El caldito, tío. ¿Para Nochebuena? Sí, el caldito, ¿sí? Y aparte la carne. La carne. Pero que dices tú, cuando llega el caldito, dices tú, ya está. No, queda todavía el segundo asalto ya, ¿no? ¿Cuántos años llevamos con el mismo menú, Juan? Pues puede ser, yo tengo 27. 27. Pero yo no quiero que me lo cambien, ¿eh? Ya, yo no. Yo quiero que me digas la receta de la ensaladilla esa. Se me olvidó el otro día decírtelo. La ensaladilla que hace tu Mito, roquefort, endivia, nueces. Bueno, ya me lo dice el huevo. Ya lo peleé más, pero vamos, yo jamón de yogur, huevo hilado. Hay algo que es de más coraje que el huevo hilado, es que lo trae todo la el mundo. La fruta escarchada. También. Eso sí. Oye, me está diciendo Alberto que tenemos un vídeo en el que uno de los vídeos de las redes de José Luis, que de verdad recomendamos, las dice JL Calero. Sí, JL Calero /, en Instagram. Es, /. Y en Facebook José Luis Calero, no tiene pérdida ninguna. Vale. Bueno, pues tiene en concreto uno de las madres en Navidad. Entonces, como siempre que viene un músico, pues, ponemos una canción o le decimos que cante, pues lo justo que cuando venga un humorista también enseñemos su curro. Dale, Alberto. Pues yo este año no tengo ganas de Navidad. Gente, la mía me lo dijo ayer y hoy se ha presentado con 6 o 7 bolsas de guisnarda del chino. Como yo le he dicho, digo, qué barbaridad, ma. Coño, va a cargar más el árbol que un cubata. Y ha comprado nada más una bolita. Coño, se va a volcar el árbol de un lado. Las madres todos los años para Navidad dicen las mismas cosas, gente. Yo este año no tengo ganas de Navidad. Yo este año no tengo muchas ganas de adorno. Y para Reyes no quiero nada. Qué familia, entre tú y yo. Ahora te voy a decir yo el regalo que más ilusión le puede hacer a tu madre. Tu madre el regalo de los Reyes, eso le da a ella igual. Lo que a ella le gusta es que tú en la cena de Nochebuena, delante de todas tus tías y delante de todo el mundo, le digas tú a ella eso de: mamá, qué bueno te ha salido todo, hija. Buenísimo. Eso le encanta a tu madre, ¿eh? Eso se vuelve ella loca. Que se pone tu madre así, coño, engorda a tu madre más que comiendo. Y además, cuantas más cosas le digas tú, más disfruta tu madre. ¡Oh, mamá! Hay que ver cómo te ha salido la ensaladilla rusa, ¿eh? Cosa más buena. Que ya llega un punto en el que tu madre va a reventar de felicidad y empieza tu madre delante de tus tías a sacar ella pecho. Sacar pecho me refiero a crecerse ella. No a que tu madre saque los pechos en mitad de la cena de Nochebuena. ¡Qué grande, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Mucha verdad, es que joder, tu madre disfruta ahí como si estuviese en Disneyland París. Tío, a mí a mí de José Luis me gusta mucho que saca muchas cosas de las madres y de nuestra cotidianidad, pero saca muchas cosas que uno tiene en la memoria, no recuerda y de repente las saca, y como me ha pasado a mí ahora mismo que me he meado, porque es que lo dice mi madre todos los días, tío. Es que como, es brutal cómo se repite. A mí de José Luis me encantan muchas cosas. Vamos a diseccionar el humor, que eso está guay porque estamos aquí con dos gigantes del humor.
por ejemplo, es el uso de la Z. ¿De la? De la Z. Aporta un montón. En los vídeos de José Luis, la Z añade... O sea, te sube el humor del vídeo por lo menos 3 o 4 niveles. Que además tú hablando contigo tampoco lo sacas tanto. Pero yo tengo muchos colegas que es verdad, no sé si es influencia regueriana o qué. Que tengo colegas que hablan normal y cuando cuentan un chiste, se cean. Sí. Y dicen, nota que... Y yo, ¿verdad me que sale funciona? Solo, me sale solo. Pero es verdad, y en los teatros, que es cuando yo más a gusto estoy, es cuando realmente soy yo al 100% y hablo con la Z. Y me da mucho coraje, aquí defiendo a los que hablamos con la Z, porque han intentado quitármela ya muchas veces, ¿eh? No es verdad que aquí en la radio, hombre, intento pronunciarlo un poquito menos, porque a lo mejor a alguien le puede reventar el cerebelo, que esté en Granada, Almería, ¿sabes? Pero, oye, que yo he actuado, y como estábamos hablando con Juan antes, eso en el norte... Mucho. Y cuéntanoslo. A mí me han entendido, no hemos tenido que subtitular el monólogo, que llevábamos una pantalla gigante que se la pedimos a Manuel Carrasco por si acaso, pero al final hubo que subtitular el monólogo y la gente te entiende y se ríe. Y me da coraje que en los medios de comunicación, sobre todo a nivel nacional, no pueda estar un andaluz, porque, bueno, como dice el gran Manu Sánchez, que tenía un programa en La Sexta y el programa era muy bueno y lo quitaron y todo el mundo nos podemos imaginar por qué... Pues a mí esto me da mucho coraje, porque tú vas a Manu Sánchez, después vas a Bilbao y lo entienden y se ríen. Oye, y si funciona en el teatro, ¿por qué no funciona en la tele? Hay una respuesta Vamos de Manu mirarlo. Que yo me tiro al suelo, que es cuando estaba en Televisión Española haciendo la preparación de un programa y le dijo un directivo, muy bien, Manu, pero con menos acento... De andaluz. Y dijo Lota, no, busca tú uno de Toledo con arte. es que es verdad, es que en Andalucía hay mucho arte. Y en los medios de comunicación no hay muchos andaluces que estén ahí puestos. ¿Y no crees que se está superando ya eso? Poquito a poco. Pero porque yo creo... creía que era un debate que estaba ya más que superado, fíjate. Pero yo creo que no. Yo creo que está más superado a lo mejor en la música, sí. Tal, pero en el humor yo creo que seguimos teniendo el estigma ese de los andaluces, la gracia, el miedo a tener un andaluz porque no se le vaya a entender. En fin, al final yo creo que en el teatro lo que dice José Luis es cuando más rápido puedes hablar, cuando más... menos la gente menos oportunidad tiene de entenderte porque estás hablando como tú hablas normalmente y la gente te entiende perfectamente, ¿no? Y José Luis la ha petado en Cantabria, la ha petado en Bilbao, coño, que no es que Bilbao sea la gente de aquí precisamente. Claro. Oye, escuchamos otro vídeo de José Luis, a ver cuál sale. Escúchame, a las 10 el toque de queda. Es mi favorito. Sí, tú me das un toque a las 10 para quedar y ya vemos dónde va. Nada, niña, que no se entera. Que a partir de las 10 de la noche no se puede salir. ¿Que no se puede salir? No, se puede salir a partir de las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? ¿Para qué día querés salir yo de mi casa a las 6 de la mañana? A esa hora estoy yo todavía en el quinto sueño. A mí lo que me preocupa es lo de las 10 de la noche. ¿Por qué no se puede salir ahora? Por el COVID. ¿Pero el COVID qué es? ¿Un bug? ¿El COVID qué pasa? ¿Que nada más sale por la noche? ¿Qué pasa? Que a las 7 de la tarde no hay COVID, ¿no? De 5 a 7 de la tarde está el COVID durmiendo la siesta. Claro, el COVID es inofensivo. No te puede hacer nada el COVID, ¿no? Por la noche sí. Y yo qué sé, son las normas. Claro, las normas. Nada más parece que es el COVID un Pokémon. Que digi evoluciona a las 10 de la noche y se vuelve la mar de peligroso. Venga, hombre, en las tonterías. Bueno, pues eso es lo que hay. Además, por la tarde no se puede juntar más de 6 personas, ¿eh? Ah, ¿y por la mañana sí se puede? No, por la mañana tampoco. ¿Cómo que no? Si esta mañana he estado yo en el Mercadona y había más gente que en una feria. Parecía que estabas tú en la pista de los cochecitos, ¿no? Qué maravilla. Oye. Y que no se calla, como le dice el personaje. José Luis, yo quiero... Es algo que siempre me he preguntado, nunca te lo he preguntado a ti, Juan, pero cuando hacéis estos vídeos, ¿lo preparáis? ¿Lleva mucha preparación previa o intentéis que sea lo más natural lo que os vaya saliendo? No, tú que eres el invitado. No, yo según hay vídeos que sí, por ejemplo, este sí se guionizó un poquito porque, bueno, llevaba una denuncia social, después venía algo del médico, creo recordar, que decía, bueno, pero yo mañana tengo que salir porque tengo cita en el médico, y te decía el otro, no, pero ahora las citas médicas son por teléfono, y dice, bueno, y si me va a mirar la garganta que me hace una videollamada, ¿sabes? Entonces hay una crítica social, y después hay vídeos que tú dices, oye, con lo que me salga voy a hablar de esto de la madre, este fue muy así. Muy improvisado, y tú recuerdas muchas cosas y después vas quitando los trocitos que menos gracia te hace
y para adelante como los de Alicante. Sí, un poco igual eso. Al final tienes diferentes vídeos, uno más guionizado cuando quieres centrarte en algo, que a mí me ha hecho mucha gracia lo del Mercadona. O sea, que eso también me gusta mucho de José Luis, que mete entre medio de las bromas, mete una crítica social como lo del Mercadona. Es decir, no me puedo juntar con este, pero es un poco volviendo a lo de Rafael. Pero en el Mercadona sí puede haber 200.000 personas y pegando. Y ahí bocado. No hay distancia de seguridad, no, ¿eh? Ahí la vecina tuya te mete presión cogiendo las manzanas. Oye, señora, espérese que pese yo esto, sí. Y ahora viene usted. ¡Qué barbaridad! El pan, qué agonía. Integral está muy cotizado. Eso, la máquina que la parte solo el pan, la gente allí dice, oiga, que la guerra acabó, que hay pan para todos. Yo lo paso mal cuando voy al Mercadona, porque es un agobio constante. Tío, y yo, o sea, me llama mucho la atención eso, que se ha licenciado periodismo, tal, y que además yo, que te sigo desde hace mucho tiempo, tú, por ejemplo, publicabas muchas veces que hacías grandes reportajes en Canal Sur, muchas cosas guay. ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te tira más? ¿El escenario o esos reportajes que tú has creado? O esa, la radio, la tele. El escenario es lo que más me tira, porque yo siempre digo lo mismo. La radio y tal es como tener una novia en Granada, ¿no? Que tú dices que sí, que es muy guapa, que hacemos videollamada todos los días, pero al final cuando tú vas a Granada es cuando la magia surge. Entonces los escenarios es lo mismo. Cuando estamos ahí en el directo es cuando la magia y el orgasmo humorístico te llega. Qué aparte guay. Que tienes el feedback directamente. Claro. O sea, aquí parece que lo puede estar escuchando 10.000 personas, claro. O dos, que no. O sea, que. Pero qué duro eso que has dicho, ¿eh? De verdad. No, me refiero a que aquí se nos escucha mucha gente, pero me refiero a que no tienes tampoco la risa de esa persona. Claro. Y pocas veces te ponen. Y yo me río muchísimo, porque, coño, te has reído y ya está. Habla, eso que has dicho, o sea, con todo el mundo que se dedica a la radio, yo he hablado con. Yo qué sé. Gente de Madrid que hace programas tochísimos y dice, hay un síndrome de la radio que es la sensación de que estás hablando solo. Claro. De que no... Incluso en la tele, yo lo tenía también, cuando trabajaba en la tele hacía un vídeo y decía, me da la sensación de que mi curro ya acaba entregando la cinta, cuando yo iba, había cinta. Entregando la cinta y ya... Y no sabe quién te ve o... Corre, claro, claro. Es ahí raro, salvo cuando empiezan a llegar los mensajes, los WhatsApp, los no sé qué, los no sé cuánto, que entonces, claro, ya notas tú... El retroalimentado, ¿no? Bueno, y José Luis, el día 26, ¿qué nos vamos a encontrar en el Teatro de Triana? Uf, pues de todo. Os sí, vais, ¿no?, a encontrar de todo. Os vais a encontrar al calero con más poca vergüenza. Imagínate si el que está aquí es ahora... Es que eso lo hacéis poco... mucho. Es que soy uno mamondri. No paga, ¿no? Porque vais ahí los notas ahí de buen rollito en los vídeos, ¿no? ¡Claro! No, que llegan en el teatro y empieza pa, 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 pa. Y digo, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el teatro hay un contexto. Es decir, yo creo que... O por lo menos a mí me pasa. Yo en las redes no me meto en nada polémico, claro. Porque se puede saca de contexto, en el teatro eres fuego y aparte que el teatro paga, coño. Y a mí lo que más me gusta en el teatro es que la gente haga, sobre todo ahora que tenemos las mascarillas, que hagan así con las cejas. Bueno, aprovecho que tenemos cámara y nos están viendo, que es levantar la cejita, porque es como diciendo, eso me ha pasado a mí en mi casa, eso es lo que más me gusta a mí. Y es muy cotidiano, ay, ay, ay. Todo lo que cuento te vas a sentir identificado. Tenemos que valorar más la cotidianidad y la empatía, la identificación, no me salía la palabra. Pues es verdad que vosotros hacéis humor de identificación, pero es que pasan muchas cosas que nos salvan por identificación. Y esto es porque el otro día me enteré de que un amigo secuestró al técnico de internet en su casa. ¿Cómo? Que fue el nota de arreglar el internet después de un mes y medio sin internet y ya fue. El otro ya desesperado, tirando de los datos del móvil, ya no podía más. Y entonces dijo, bueno, miró y dice, esto no lo puedo arreglar yo, esto es no que... Lo mismo que le habían dicho por teléfono 7 veces. Hizo el nota con la puerta, ¡tan! Cerró, le pegó un empujón y le dijo, tú no sales de aquí hasta que yo tenga internet. Pero así con la voz, además mi colega es culturista, ¿no? Que esto era, que impone, ¿no? Y lo otro, ¿cómo? ¿Que no te vas de aquí? Tú te lo cuentas y te tiras al suelo, claro. Total, que el nota dice, vale, tranquilo, está, venga, voy a llamar, ¿no? El nota se metió en la cocina como para llamar, para que le trajeran un cable, evidentemente llamó a la policía, ¿no? Sí, hombre. Vino la policía, le explican la cosa y dice el policía, sí, o sí, yo te entiendo, si a mí me ha pasado lo mismo. Y se llevaron detenido al técnico. Y no impiere ni nada, tío, dice, que yo, vamos, voy a buscar la nota de audio mientras habláis y la voy a poner... Aquí porque le pregunté, digo, ¿y al final te llega denuncia de eso o qué? Y dice, que va. Pues, llégate a por la de esto si quieres, venga. Pero porque le vamos a hacer el juego, ¿vale? Eso es. José Luis, aquí tenemos un me juego. Me siento como en el hormiguero ahora mismo con los juegos. Bueno, pero más harto. Pero aquí tenemos, como usted verá, tres cofrecitos, uno rojo, amarillo y verde, ¿no? Barrio César. De ahí viene lo del semáforo. Y cada cofrecito contiene preguntas. Uh-huh. Depende del color, son más o menos arriesgadas. Entonces, las rojas son las chungas, amarilla intermedia y las verdes son las fáciles. Entonces tiene que elegir tres.
Las puedes alternar o puedes elegir tres rojas, por ejemplo, que es lo que suele hacer todo el mundo. La gente arriesgada, la gente... Las tres rojas. Eso es. Del tirón. Con esto del COVID la voy a coger yo, ¿vale? Perfecto. Pero así muy aleatoria. Mira, mira, lo muevo, lo muevo, vale. A ver, venga, esta para Rocío, si mira, Vale. Si esa la hemos hecho ya, me la cambiamos, Ro. Sí, la hemos hecho además varias veces. Vale, venga. Pues, yo no he visto lo que pone, pero las letras las podía hacer un poquito más grandes. Es que no tengo gafas, pero vamos, quien lea esto... A ver si la he hecho, venga. Venga. A ver, ¿la tiene? Venga, ¿lo doy yo? Venga. ¿Has tenido algún gatillazo o frenazo? Esto también ha salido, ¿eh? Sí. Madre mía. ¿Tiramos de sensatez? Sí. Yo como buen hombre digo que sí, que he tenido un gatillazo. No me da vergüenza decirlo. Hombre, ¿pero por qué te vas a avergonzar, hombre? Juan, te voy a picar yo a ti un poco. ¿Has tenido un gatillazo? Pues, sí, sí, muy claro. Pero además es que, me refiero, muchas veces lo que tú dices, tío, hay gente como que se avergüenza de eso y dice, tú, bueno, yo lo pero digo, sí, lo es digo. Lo más normal del mundo. Lo que no sería normal es que alguien en su vida no lo hubiera tenido. No lo haya tenido, claro, ¿no? Pero aparte la gente, hay gente como que, no, yo soy muy macho. Yo no tengo gatillazo en mi vida. No, usted es gilipollas, punto. No tiene nada que ver. Yo, de hecho, lo llevo en mi currículum. He tenido dos gatillazos en mi historia. Te da caché cuando tú vas a presentar. El tema de los gatillazos, claro, es un tema para hablar también. Oye, tengo la nota, la pongo. Ah, venga, ponla, venga. Dale, dale. Es que tiene arte. ¿Qué pasa, piche? Tío, pues nada, de momento no me ha llegado nada. A ver, la policía del Natal es un hijo puta, y la gente lo sabía, tío. O sea, fue un secuestro con razón. Además, lo invité a pizza, o sea, que no lo traté mal ni nada, ¿sabes? Y simplemente dije, mira, usted no se va a ir de aquí hasta que no tenga internet en casa. Ni más ni menos, tampoco pasó nada. La policía le pasó algo por el estilo, lo entendió, tío. Eso es lo mejor, que a la policía encima le haya pasado. Eso es, tío, la identificación de Ciguillo. Yo he metido la pata, pero es que esto... Le ha pasado a todo el mundo. Vale, mucho, ya con una chaval, naturalidad. Demasiado poco la he hecho. Bueno, por ¿cómo cierto, me quitas de medio con lo de los gatillazos? No, gatillazo o frenazo. Frenazo que las mujeres, ¿no? Yo frenazo no he tenido nunca. No, frenazo es un tío también, ¿no? Bueno, yo bueno, no entiendo sé. Por frenazo, que soy el que hizo la pregunta, que tú estés en el momento, y en el último momento te arrepientas y digas, no, mire usted. ¿No? O pegue tu padre en la puerta, ¿no? José Luis, la cena. Frenazo del gordo. Es que las mujeres como hace, o sea, que claro, se pueden enfriar y, claro, y parar o lo que sea, pero... Pero justo en el momento más complicado, ¿no? Ah, dices tú. Vale, enfría. Vale, no en el orgasmo. Vale, vale, ya lo entendí. Vale, perfecto. No, no, entre medio. Bueno, entre medio. Sí, que tú estás en ese momento. Está enrollándote y ella pues se empieza a acordar de su novio, por ejemplo. Y dice, estoy metiendo la pata. Claro, es que físicamente no, a las mujeres no, pero no tenemos un gatillazo, claro, 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 en sí. Entonces, te referías a... no sé si hay una palabra para eso cuando se te sequedad, va la... Sequedad, sequedad. Sí. ¡Qué gráfico! Claro, ¡qué gráfico! Apretado. De repente, los cuatro fantásticos, pues el naranja. De repente, ¿no? Lo tienes tú que regar, a lo mejor. Tiene que echar, ¿no? Un poquito de manguerita gorda y vámonos. Y un prueba de... Y ya está. Y tira para sí. Bueno, voy yo con la pregunta. José Luis, ¿te atreves a leer el último mensaje que tengas en solicitudes de mensajes sin leer? De Instagram. De Instagram, ¿no? A ver qué sale por ahí. Cuando hacéis esa pregunta, los que tenéis muchos seguidores en Instagram, ¿es porque tenéis muchas solicitudes sin leer o cómo es? Claro, siempre hay. Sí. ¿Siempre pero hay? Vamos, aunque no tengan muchos seguidores, que normalmente siempre. Sin leer, ¿no? Pero tú, claro, lo de 99. Exactamente. 99 solicitudes ahí. ¿Pero y por qué no la leéis? Pues mira, va a aparecer publicidad, pero ha sido el Teatro de Triana que ha puesto el cartel. ¡Olé! De. Casualmente. Casualmente, vamos. Bien, aquí tengo la prueba gráfica, pero vale, casualmente. Vale. Muy bien. Está ahí, está. Tienes aquí tu pregunta, eso es, ¿eh? Eso es el azar. El azar y después Ana ha puesto a qué hora, por ser una persona que exista, ¿vale? José Luis, ¿te han pillado alguna vez tus padres liándote con alguien? Que va porque no lo suelo hacer en casa. No he tenido esa suerte de jugar de local nunca. Siempre me ha tocado de visitante en las grandes citas. O campo neutro, o campo, ¿no? Neutral, exactamente. Siempre fina Copa del Rey, a lo mejor, ¿no? Estadio La Cartuja, ¿verdad? Es muy bonito. Grandes descampados, sí, señor. Descampado no neutral. Suerte. No, nunca entonces, ¿no? No, nunca. ¿Y a tus padres tú? No, tampoco he investigado mucho, ni lo he intentado. Prefiero dejarlo que yo haga lo que quiera. Yo tampoco, a mí tampoco me ha pasado. Hostia, pero a mí sí me ha sí. pasado. ¿Sí? ¿Tú sí? A mí, o sea, hace tiempo que ya mi padre murió hace ya 12 años, por lo tanto ya no le he pillado a mi madre, con mi padre por lo menos. Pero... Claro, tu madre encantada. Hombre, mi madre para adelante. Pero yo me acuerdo una vez que yo estaba en el salón, llegué y de repente escucho yo grandes gritos.
Y digo yo, está pasando algo, ¿no? Y voy yo corriendo y claro, era grandes gritos, pero no era unos gritos de me está pasando. ¡Auxilio! Claro, era, ay Juan, y digo, coño, creo que me está llamando a mí, le está pasando algo, ¿no? El ay Juan era para mi padre, un ritmazo mi padre, por cierto, también. Y pero claro, yo escucho eso y ojo ahí, porque digo, o mi padre está corriendo en chancla en la habitación o estaríamos hablando de que... sonaba ahí, ¿no? Como cuando tú quieres cerrar un mueble y no puedes, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, cajón. Me quise arrancar el tímpano, la verdad. No quise arrancar. Y se te ha quedado eso clavado, ¿verdad? ¿Y a mi madre? Hay días que me meo yo conmigo mismo, ¿no? Gente que lo había preparado. Lo ves como no hay que guionizar las cosas. No, ya veo. Hostia, tío. Qué barbaridad. Oh, qué maravilla. Qué cosa grande. ¡Ojo, qué calor, chiquillo! Bueno, ¿cuál es la tuya, Juan? Madre mía. ¿La has hecho ya tú? Ya la he hecho, ya he hecho. La mía esta. No, tiene tuya también, la he hecho, ¿no? Sí, ya la he hecho, ya está la tres, ¿no? Se me ha quedado corto el juego, también te lo digo. Y a mi madre. No, venga, ya está. Mamá, mamá, bueno, te quiero. Tenemos mama, también preguntas. Tenemos un segundo juego. Claro, tenemos un segundo juego, ¿vale? Que son preguntas de gente conocida. Que en algún momento de su vida, pues, han hecho preguntas como esta. Y para ti ha sido un cambio con dificultad, digamos, el pasar de ser observado de una manera diferente, un hombre que ya es requerido para hacer entrevistas, que tiene premios Ondas, que tiene antenas de oro, ¿te ha cambiado eso a ti? La antena de oro te cambió. Exactamente, eso sí me cambió un poquito, la verdad, para que nos vamos a engañar. Pero la verdad es que no, porque yo antes de ser conocido por los vídeos estaba acostumbrado a que la gente me mirase. ¿Por qué? Por los pelos. Ustedes podréis parecer que no, pero yo iba al McDonald's y yo parecía Mickey Mouse. Los niños se me quedaban mirando y me señalaban y era muy gracioso. A mí me miraba todo el mundo por los pelos. Ah, me siguen mirando por los pelos, pero me observaban ya por ahí. Pero, y José Luis, te cuento una cosa, o sea, te pregunto una cosa, pero para ver si coincide un poco lo que yo pienso por lo que yo vivo, ¿no? A ver si encuentro a alguien con quien me sienta comprendido. Kio, ¿a ti te pasa que desde que tienes más seguidores, cuando tú vas a hacer un vídeo, te piensas más las cosas? Uf. Yo no sé lo que tú de esto, yo no, la verdad. No, no. Yo no, porque es en plan, este es mi humor y quien le guste pues lo verá y quien no, no lo verá. Además, ahora mismo, gracias a Dios, toquemos madera, hay mucha pluralidad de humoristas que yo creo que es una bendición. Entonces tú dices, oye, mira, yo tengo este humor cotidiano y después está a lo mejor el humor surrealista, que es distinto. Claro. A lo mejor hay gente que no le gusta el humor cotidiano y se va por surrealista. Ole tú. No, yo es verdad que yo envidio mucho eso de José Luis en ese sentido, porque yo muchas veces me siento sin libertad para poder crear ciertos vídeos, porque igual llevo 6 años haciendo los vídeos y antes me sentía más libre. Es decir, antes creaba los vídeos que yo quisiera, a la hora de contar las cosas las contaba como me saliera. Ahora como que mido mucho más las palabras, cosa que no hago en los espectáculos, pero en las redes sí, y quería saber eso. Y pues total, ahí... que en 2025 me va a tocar esa... Efectivamente, esa no, de aquí, ¿no? A nada estar tío ya... Me está metiendo miedo, Juan. Podría hacerte un proyecto aparte, tío. Amodeo 14. Y entonces haces monólogos de espalda liándola. En plan, no sé yo, ¿no? Claro, pero además como lo de Bad Bunny de sacar un disco con una rata o lo que sea. Sí, sí. Y ahí tú desatarte. Lo que pasa es que al final te cogen el vídeo y te la lían. Y bueno, sabe que soy yo. Sabes, bueno, digo que es un personaje y ya está. Claro. Te pone una careta como en La Casa de Papel. Que nadie sepa quién eres. Oye, yo lo que te quería preguntar, José Luis, qué guay. Porque muchas veces hay como una... un propósito de dedicarte a esto, de tal, de no sé qué, pero en tu caso es como muy objetivo, que eras simpático y hasta el punto de que tu primer bolo, entre comillas, son tus colegas de clase los que te dicen, Guillo, haz esto, ¿no? Es muy bonito, es como si a Messi alguien le hubiera regalado una pelota porque veía que se le daba bien. Además, de verdad, que a mí me lo regalaron porque yo iba para periodista deportivo. A mí me gustaba ser el payaso, siempre todo el mundo se reía conmigo, pero yo no llegaba a pensar que yo pudiese vivir de esto y disfrutar con esto. Yo, de hecho, trabajé en el fútbol y yo vi que el humor te entra por vena y no lo puedes soltar porque es el trabajo más bonito que hay en el mundo, por lo menos para mí. ¿Y te planteas hacer otro tipo de humor, aunque dentro del humor, pero estabas hablando, ¿no? El humor cotidiano, pues a lo mejor humor surrealista, que también lo has sacado, ¿no? Sí, la verdad es que yo me meto en todos los charcos y hay muchas cositas que me gustaría probar. Por ejemplo, a mí un humor que me hace mucha gracia es el humor mudo, a lo Mr. Bean.
Es que me encanta. Y digo, oye, ¿por qué no a lo mejor en el futuro intentar hacer algo distinto a lo que ya estamos además, haciendo? Además, ¿no? En Instagram tienes esa posibilidad tan guay de que como es gratis y tú te puedes hacerlo sin presión en el sentido de decir, hostia, voy a probar esto a ver si le gusta a la gente y a lo mejor deja ahí una tecla. Uh-huh. A mí yo me gusta mucho verlo triunfar de esta manera a José Luis y cómo lo está haciendo y lo que le queda, pero porque yo es que a José Luis lo empecé a seguir cuando no tenía ni 10.000 seguidores. Y no, ni 10. ni 10.000. No, pero porque fue, tío, te vi en algo, yo qué sé, y le escribí de lo que me gustó y dije yo, tío, este tío es un puto crack. Yo me acuerdo. Fue la primera actuación mía, que Amodeo ya era grande, yo fue la primera que actué aquí en Sevilla, vinieron dos autobuses de mi pueblo, que yo parecía una final de Europa League, todo cantillana. Somos del Betis, no sabemos claro. Qué es. Para Sevilla y Juan actuaba la siguiente semana. ¿Verdad? Y me vio por ahí por Garufa, me habló, yo era fan de él y entonces dije, oye tío, pues me gustaría verte. Lógicamente me invitó, hay que decirlo. y fue cuando yo conocí a Juan, pero tío. Vamos, yo no tenía ni 10 seguidores. No, pero eso crack. Para ti que estás empezando, ¿no? Y que decías tú que ya Juan era grande, ¿no? Sí. También tiene que ser que alguien a quien admiras, bueno, no sé si la palabra es admiración, sí, pero sí, bueno, sí, alguien sí. Que a quien sigues. ¿No? Te responda de alguna manera valorando tu trabajo, que al fin y al cabo es el mismo que el de él. Totalmente, además a mí me hizo mucha ilusión, porque bueno, ahora ya nos conocemos, pero a mí me hizo mucha ilusión que Juan me recibiese como me recibió, es decir, me trató como uno más de la pandilla del humor cuando yo era un enano todavía en este mundo, y eso se agradece porque bueno, aparte de ser un gran humorista, aquí muestra la raza de persona que es, y eso es lo que hace grande de verdad a un artista. Muchas gracias, tío, pero de verdad es que pienso que las personas que nos dedicamos a hacer reír, ya sea a través de libros como hace Julio, a través de un programa de entretenimiento como hacemos aquí, y sobre todo en el humor que nos dedicamos nosotros en Instagram, pienso que esa persona lo único que quiere es que el mundo sea un poquito mejor, y cuando una persona quiere que el mundo sea un poquito mejor y encima es compatriota sevillano, dice tú, Guillo, este tío va a llegar donde quiere, y sé que va a llegar donde quiera porque aparte es buena persona. Qué grande. Aikeo, como decimos aquí en Sevilla. Punto, ya está. Pues ya está, Aikeo. No hay que hacer de todo esto un traje. Oye, ¿hay alguna otra preguntilla por ahí? Qué grande. Sí. Vamos a cortar aquí un poco este momento. Sí. Estábamos a punto de comernos la boca, ¿eh? Ya no hay paraísos. ¿De qué? A ver, repítesela. Sí. Jesús. Ya no hay paraísos. Ya no hay paraíso. Yo creo que sí, que sí hay paraíso. Yo creo que yo cada vez que actúo voy al mismísimo paraíso, de verdad. Qué guay. Sea la ciudad que sea. Pero para mí un teatro es un auténtico paraíso, felicidad. ¿Hay alguna ciudad a la que hayas ido a actuar y la actuación para ti crees tú que no habías estado bien o que el público no te había respondido como quisiera y después cuando sales es todo lo contrario? Me pasó en Cantillana en mi segunda actuación, que fue en mi segunda graduación, sí. En segundo de bachiller, que yo venía reventado porque yo venía de un viaje de Polonia y tal. Y yo lo pasé muy mal, ha sido la única vez que lo he pasado mal en un escenario porque yo venía agotado. Y la gente cuando salió, tío, mejor que el primero. Y yo digo, yo, pero si yo no me he gustado. Yo quiero morirme. Exactamente, yo estaba ya pidiendo la medida esta nueva, la estaba pidiendo yo ya en esos tiempos. Pero qué guay, tío, esa sensación de sentirte, porque me imagino que encima después de estar tan cansado, esa recompensa, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahora te hago otra pregunta. ¿Qué proyectos tienes del año que viene, en este 2021? Pues la verdad es que hay muchísimos proyectos, pero claro, aquí como todo, ¿no? Tú dices cuál va a salir, cuál no, pues claro. Oye, hay muchos proyectos. De hecho, ahora hemos fundado con otro compañero de Badajoz una productora audiovisual. Qué que guay. Vamos a empezar primero de guiones. Todavía no tenemos la herramienta económica para producir nosotros. Pero ya hemos empezado, hemos hecho ya cositas, nos han salido bien. Entonces por ahí pueden ir los tiros y lógicamente el humor. Ese el 11 titular tú es del que 2021. Tú eres muy catalán, tú eres muy independiente, ¿eh? O sea, tú eres una persona que prueba muchas cosas solo, es decir. Sí, hombre. Y no me gusta lo de solo, porque a mí me gusta mucho de eso de trabajar en equipo. Porque a mí a lo mejor una idea, digo, tío, qué bueno esto. Y a lo mejor tú dices, oye, mira, esto no va a ningún lado. Entonces claro. A mí me gusta tener una mesa y tener un equipito de varias personas para poder pelearnos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. Claro, que creas muchas cosas tú mismo y crees mucho en tus proyectos, por lo menos eso es lo que uh-huh. se ve en redes. Y eso también es una forma de ser emprendedor dentro del propio humor, ¿no? Sí, es que tampoco nos queda otra. No, es decir, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. La cosa está mala, de verdad. Y bueno, al final uno tiene que buscarse las habichuelas, si no... Si no, verá, al final, verá. No, haces la postura en el sofá ya de tu casa.
Jóvenes, de verdad que ha sido... Yo normalmente en las entrevistas pregunto más, pero aquí como claro, era tan bonito el momento de veros a vosotros dos conversando de vuestras cosas, de verdad que ha sido un privilegio ver a dos tíos que ha parecido Fish Day, ¿no? Por un momento. Sí, 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 pero habéis creado una química tan bonita que era para nada romperla. Ha sido muy bonito lo que me ha dicho. A mí me ha emocionado, la verdad. Y yo además estoy con mi lápiz encantado. Digo, bueno, esta gente está aquí y yo sigo con el lápiz de la que te pego. Que, José Luis, de verdad, un placer. Y nos encanta, Guillo, tenerte por aquí, verte crecer y que triunfe el talento de nuestra tierra y verte ese flequillo loco cada vez en más sitios. Recordamos si te parece lo de Triana del domingo, ¿no? Sí, el sábado 26 sábado, perdón, a las 7 y media en el Teatro de Triana y quedan 15 entradas justas. Me lo han dicho viniendo para ganar coche, así que darse prisa en Planea Sevilla. Creo que se compran las entradas. Olé. Fantástico. José Luis Calero, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. José Luis es un tío con el que me tomaba yo una Cruzcampo. No sé por qué fresquita. Me da que te la ibas a tomar con él, fíjate. Hombre, por favor, con vosotros también me... Pero con vosotros ya me la tomo normalmente. Pero yo también, me hincaba yo una. Porque tiene, y una vez más decimos, dos cosas quiero destacar de la Cruzcampo. ¿Las digo ya o digo solo una? Uno. Las dos. La primera, que chapó por Cruzcampo de hacer las birras con energía renovable. Greta Friendly, Que está... Claro. Sí. Porque es energía renovable, sol, que hay aquí, sol. En Noruega, ¿puede hacer usted una Cruzcampo de esta manera? No. O más flojilla, a lo mejor. La puede hacer de otra manera, pero no tendrá el sabor del sol de aquí, no lo va a tener. Y después, segundo, las ediciones de Navidad, que ahora ya estamos más cerca, pero es que para mí la frontera es cuando sale la edición limitada de Cruzcampo de Navidad. Ahí es cuando empieza Papá Noel y los Reyes se los regalan. Empieza tú... Ni el puente de diciembre ni nada, ahí. Está el puente de diciembre, la aparición de los primeros catálogos de juguetes. Verdad. La edición de Navidad de Cruzcampo. Hay como varias señales que tú dices... Ya está aquí. Total, esto total. Ya está aquí. Así que, nada, bueno, que me han entrado ganas de tomarme una cervecita. Yo también. Y, por cierto, chapor formato de 20 centilitros, después lo comentamos. Sí. Bueno, vamos al jaleo, porque encima tenemos otro pedazo de intervención ahora. Dale, Paco, separado. Lo que siempre quisiste saber y nunca nadie se ha atrevido a preguntar. ¿A quién tenemos, Rocío? Bueno, pues al otro lado del teléfono está Mario Borrallo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Que estás un poco reinventando esto del turismo, ¿no? Dándole ahí vueltas a la cabeza. Nos has dejado flipado, sí, con la idea, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea... Me alegro. La verdad es que estamos viviendo en un momento en el que... O te reinventas o literalmente la situación te acaba ahogando. Así que realmente pues lo que estamos buscando son soluciones a este momento que desafortunadamente nos ha tocado vivir. No queda otra que mirar hacia adelante. Y en esa tesitura pues hay que inventar. Mario, y lo que has inventado son rutas virtuales que se realizan a través del móvil, ¿no? La diferencia básica es que hasta ahora estábamos muy acostumbrados a la interpretación del patrimonio in situ, presencial, y ahora, pues, debido a las restricciones sanitarias, a todo el tema de los cierres perimetrales, toques de queda y todas estas cosas derivadas de la crisis de la COVID, pues lo que queremos es darle mayor autonomía a tanto los turistas como los vecinos de Sevilla, muy importante, ¿eh? Esto también creo que lo tenemos que tener en cuenta, para que conozcan su ciudad cuando quieran y con quien quieran. Y esa autonomía pues te la da tu smartphone, es decir, tú eliges cuándo quieres hacer la ruta y con quién quieres hacerla. De esta manera garantizas mucho pues la tu seguridad y la de la gente que te rodea, de tu círculo. Porque además Mario tiene hasta retos y pruebas, ¿no? Esa es otra cosa muy interesante, que es muy innovadora además. Es decir, tú vas con tu teléfono móvil y es un mapa georreferenciado, te vas moviendo por cualquier rincón de la ciudad y al llegar a un punto que está geoposicionado, pues se te despliega una pantalla. Bueno, la primera pantalla es información histórica relevante del lugar y la segunda pantalla es un reto. Muchas veces puede ser un quiz, una a modo de trivial, otras veces son fotos antiguas en las que a modo de puzzle tienes que formar la imagen para hacerte una idea de cómo el espacio ha evolucionado desde una época hasta la actualidad. Y lo realmente interesante y que también hace muy competitiva la actividad es que tiene un contabilizador de tiempo y de puntos. Y se pica la gente, claro. Ahí está, de tal manera que tú puedes quedar con tus amigos un día, oye, pues vamos a ver qué sabe más de Sevilla o de este tema de Sevilla. Tiene que cantar la Macarena en la Plaza San Francisco. Ahí está. Oye, ¿cómo se puede jugar a esto? Yo quiero jugar... Es muy sencilla, a través de nuestra página web se accede a la sección de tours virtuales y entras en una store o tienda, la compras,
la ruta como tal, y después lo interesante es que tú te registras y ya con tu usuario y contraseña entras cuando quieras y haces el tour cuando quieras, porque esto no caduca, que es otra cosa que también es muy interesante, es decir, que tú lo adaptas a tu ritmo de vida, a tus horarios o a tus necesidades. Que un día vienen unos amigos de fuera y quieres conocer la ciudad de forma diferente, pues ahí tienes una opción de ofrecer una modalidad de hacer turismo en tu ciudad, que hasta ahora no se estaba dando en la ciudad de Sevilla. Por tanto, creo que es una actividad y ojalá que funcione, porque la verdad es que la situación ahora mismo para los que nos dedicamos al turismo es un poquito, por decirlo pronto y mal, complicada. Claro, claro, claro. Mario, ¿y cuánto sale hacer estas rutas? La ruta cuesta 15 euros por ruta, es decir, podéis quedar tres para hacer la ruta con un teléfono y saldría 5 euros por persona, o sea que tampoco es que es algo bastante asequible, teniendo en cuenta más o menos que un tour presencial puede estar entre los 8 o 12 euros por persona. Que está muy guay porque incluso para la gente de Sevilla, ¿sabes? Porque a mí me estaban entrando ganas porque al final estos son el tipo de cosas que dices tú, joder, qué guay, qué guay, y nunca sacamos un rato, ¿no? Y tú dices, contra, me voy a bloquear una tarde... Pues, me voy con los casquitos dando un paseo, aunque sea uno solo, y por 15 euros, que bueno, que contra, que tampoco es un dineral, pasas una tarde guapísima aprendiendo cosas de Sevilla, después llega a tu casa, te pega una duchita, cena y tienes el día hecho, ¿eh? Y ya has hecho el día. Además, es muy interesante, Julio, porque en los tres primeros tours que he diseñado son, evidentemente, en el contexto en el que estamos ahora, están diseñados para sevillanos, es decir, a un turista que venga de fuera... esos tours les costaría porque son retos bastante rebuscados, por decirlo de alguna forma. Es decir, que tienes que tener un conocimiento previo de la ciudad porque entras por callecitas sinuosas, estrechitas y que a lo mejor puedes estar, si no eres de Sevilla, puedes llegar a pensar que incluso te estás confundiendo en cuanto a la orientación. Por tanto, estos retos están pensados para sevillanos o personas con conocimientos previos de la ciudad. Y es más, si me permites, ¿sí? Yo voy a lanzar un reto ahí a todos los que estéis en el estudio. Yo os invito a que todos y cada uno de vosotros podáis hacer un tour. Y lo que sí es muy importante y lo que sí quiero que sepáis es que tanto el tiempo como la puntuación se queda registrada. Y eso puede que después los oyentes lo sepan. O sea, pero que vaya. Yo creo que puede ser una forma muy dinámica y divertida de adentrarse en conocer la ciudad. Sobre todo también para los que tienen crío. Porque, yo estaba pensando justo ahora con mi hijo. Claro, porque tú piensas que ya un crío y un adolescente parece que tiene una tercera mano, que es el smartphone, es el teléfono móvil. Pues si tú le acercas la cultura y el patrimonio, unido a la tecnología, pues puede que precisamente así sea una forma de involucrarlos y de hacerlos partícipes de la cultura y la historia de su ciudad, que para ellos parece como algo siempre muy muy lejano. Qué guay que hayamos aprendido de una vez que la cultura puede estar guay, que depende de la manera de la que te la cuente. Claro, ¿eh? Totalmente, o sea, y te puedes divertir, es decir, que puede ser divertida, que es lo que yo creo que es de lo que se trata. Qué guay. Pues vamos, yo te recojo el guante. Me ha dado un poco de miedo lo de la clasificación. Decir, mira, sí, yo lo he pensado, tío. Cuatro puntos. Menos mal que tú tienes buen conocimiento, pero te lo juro que lo he pensado también. Digo, pobrecito mi Julio, como se apunte eso y no lo haga bien. No, hombre, no. En su cabeza no entra. Bueno, si no lo hago bien, pues no lo hago bien. Sí, ten en cuenta que Luis también es muy picado. Así que también. Que Luis vaya a haga por todo, ¿vale? Que es una goma vieja, totalmente. Oye, Mario, esto es Sevilla Tour, ¿no? Que yo antes he enseñado. Sí, la página web, ahí está la página de Facebook, toda la información. Yo he enseñado la de Facebook, es la correcta, igual, ¿no? Sí, totalmente, vale, ahí tienes también la información. La voy a enseñar, a ver, sevillatour.net. Sevilla es con V, ¿no? Y con doble L, Julio. Sevillatour.es, es que ¿sabes qué pasa? Que punto net. Perdón, es que la he puesto con 3 L y no me salía, sevillatour.net. A ver, aquí se está cargando. Vale, pues ahora en cuanto... Aquí, Sevilla Tour. Suscríbete a nuestro boletín, tal. Vale, pues le enseño en la cámara. Ahí está la sección de tours virtuales y ahí tienes toda la información. Pues, Mario, tío, me flipa la idea, la verdad. Enhorabuena por la innovación, por darle vueltas al melón, por además la provocar, porque... Yo además tengo ganas de hacerla, porque yo soy el típico que cuando viene alguien de fuera me pongo a dar vueltas por Sevilla y voy contándole ahí las curiosidades y no sé qué, no sé cuánto. Pero al final ya se convierte en algo un poco aburrido porque siempre cuento las mismas cosas, que son las que sé. Entonces... El pájaro de la plaza de San Pedro, ¿no? Eso es. Hay mil, claro. Es que al final... El fin de semana pasado hice una ruta por sitios de mis libros con una iniciativa de la Junta y precisamente...
fue guay porque me dijeron, oye, que hay que cambiar la última hora porque tiene que ganar en calle Feria. Y es que como hay sitios tan guays por toda la ciudad, claro. Ah, no te preocupes, que es que... Piensa que la ciudad tiene casi 3.000 años de historia. Imagínate, claro. Imagínate las anécdotas y la de cosas que hay en cada una de las calles. Están llenas de petas azulejos, de secretos, de historia. Es decir, la ciudad rebosa historia en cada rincón. Es que es súper guay. Yo se lo dije precisamente eso. Digo, es que vivo en una ciudad... Si estuviéramos en Ceseña, pues tendría complicado en Ceseña. Claro, pero claro, estando... Claro. Por cierto que precisamente descubrí hace poco, que ahora diréis, ¡guau, esto no sabes! El Cristo del Millón. ¿Eso qué? Que siempre había sabido que era el del retablo arriba, pero no sabía por qué era el Cristo del Millón. Y es porque se supone, exactamente, que ha concedido más de 1.000.000 de milagros. Ajá. Es uno de los cristos más antiguos, ¿no? Después, eso es, sí, San sí, Isidoro, creo que hay otro... Es medieval. Hay otro de la misma época en San Isidoro del Campo. Fíjate, es siglo XIV, es que tiene guasa, ¿eh? O sea, más de 6 siglos de Cristo. Ya tenía tiempo de un millón de milagros, sí, claro, sí, imagínate. Claro, tiene más posibilidades que otro. Mario Rayo de Sevilla Tour, pues lo dicho, enhorabuena. Y desde aquí pues recomendamos esto, que puede ser un plan tan guay como... ir al teatro, ir al cine o un museo, lo que sea, eso es, o un museo, correcto. Sevillatour.net, ahí quedó. Perfecto. Gracias de verdad, Mario. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Oye, ahora yo quería hablar de lo de que antes me he quedado con las ganas del productito, del formatito de 20 centilitros de Cruzcampo, que me gusta mucho. A mí me mola. Hay veces que me quita las ganas de una cerveza tomando menos, pero hay veces que me tomo como si fuera un tercio, pero prácticamente lo mismo, pero más fresquito siempre. Sí, ¿sabes? Eso es verdad. Así que me parece un gran acierto. I like it. Porque es 20 más 20, 40, que es como 33 más o menos, pero no te tomas al final no lo mismo. Caliente. ¿Sabes? A mí no se me suele calentar mucho, pero bueno. Y Juan, ¿quién está ahí para hacernos una...? Pues mira, están nuestros amigos Carlos, el madrileño, ¿ah? ¿Sí? Y Jordi. Ah, Carlos y Jordi. Sí. ¿Quieres que te lo...? Sí, sí, por favor. ¿Me haces la promo de Cruzcampo como si fuera un madrileño y un catalán? Sí, por cierto, Jordi, vienes hoy muy navideño, ¿no? ¿Lo dices por el jersey? Sí, tronco. Es que casi más navideño que una 38ª edición Cruzcampo, edición limitada a Navidad. Claro, es que me lo pongo cuando veo que tienen esta cerveza navideña tan inspirada en esta época del año. Pues, tronco, me he enterado de que este año tiene un ingrediente nuevo. Sí, ¿no será el turrón o algo así, no? Que va, tronco, mucho mejor. Utilizan el sol de Andalucía, de Cádiz, que me gusta a mí, que me voy allí todos los veranos. Bueno, bien. Jordi y Carla. Al Jordi o al turrón, sí, ¿eh? Carla, sí, el Jordi y... al Jordi que dale una vueltecita. Oye, Juan, ¿no, nos hace sí, un mini monólogo? Por favor. Para venga, que el de sí. La semana pasada, ¿cuánto tengo de tiempo? Tres. Vale, venga, mete el separador, Paco. El monólogo de Juan. Muchas gracias, Paco. Nada, hoy voy a hablar de una cosa que a mí me trae por la calle de la amargura un poco, pero que a la vez yo creo que es muy gracioso, que es las situaciones que vivimos cuando vamos a un baño público. ¿Sí? Y hay dos tipos de situaciones en las que vas a un baño público. A mí se me ocurre una. ¿Cuál? Venga. La cuando se te apaga la luz, cuando tiene el sensor de la luz. No, pero yo ya hablo más que de los momentos, sino de las dos situaciones que... Una, vas a hacer pipí, dos, vas a hacer popó. Vale. Los hombres, las mujeres, cuando van a hacer pipí, tienen un hándicap, ¿no? Que a no ser que el baño esté limpio y tal, pero si no está ese momento de mujer de que se convierte en mula, porque todo lo carga aquí, ¿no? En la parte de la nuca, ¿verdad? Y tiene que echarse que si el abrigo, ahora el abrigo en invierno, échate el abrigo para arriba, ahora bájate las braguitas, bájate el pantalón, una cosa muy grande, ¿no? Y te tiene que poner en cuclilla, que yo admiro las mujeres porque es como si se hubieran llevado toda la vida haciendo sentadilla, ¿no? Ese aguante que hay que tener y ahora de repente te va a limpiar, no hay papel, tiene que pegar sartito, ¿verdad? Que, ¡ay! Sí, claro. Claro. ¿Sabía eso? Sí, pues yo te lo digo. Y yo te lo digo, claro. Pero, y aparte, aguantando la puerta, esa tensión. Pero los hombres, que nunca hablamos de los hombres cuando vamos al baño, los hombres, ¿qué tensión se vive en un baño público cuando están los baños estos, los urinarios, ¿no? Que están colgados en pared y tú ves que hay tres urinarios, ¿no? Y ahora tú haces pipí en el de la esquina, porque no sabemos por qué, pero siempre el hombre tira de la esquina por si viene alguien, coño, pues estás dejando uno entre medio. Y hay siempre un tipo de hombre que se pone el tío en medio que dice, oiga, si es usted para allá, porque... Un tío seguro. Claro, y dice tú, claro, porque ese tío
está seguro de sí mismo, pero tú te pones... Los demás no. Claro, y tú te pones como... Que se te corta el roce. No, está saliendo el liquidito y de repente se te pone al lado y se corta porque hay un roce de codo y todo, ¿no? Y tú dices, verá, este, vamos a meter como... Y te pones a pensar, ¿estará escuchando que suena no el mío? Claro, claro. Y tú ahí haciendo el parito. Sí, total. Y cuando... Y tú, qué artículo, ¿verdad? Y te quedas ahí mirando como... Pero tampoco quieres mirar porque, claro, ¿qué hace? Lo saluda, porque si lo saluda va a parecer que tú lo que quieres es mirar un poquito. Claro, toses incluso. Claro, claro, la miradita, porque esa miradita existe entre los hombres, esa miradita de a ver cómo estamos de descargado, ¿no? Y, tú, y incluso sacas el móvil ya de sí, bloquea y desbloquea, nada pero más. Pero parece que es que te va a hacer fotos de la churrilla, ¿no? Es chungo, la verdad, ese momento es chungo. Qué y horror, también ¿verdad? Hay un momento de superioridad moral cuando los dos hombres salen a la vez del baño y tú dirás, ¿cuál es ese momento? Porque hay dos tipos de hombres, el que se lava la mano después de y el que no. Porque hay gente así que no se la lava después. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, vas al baño, ¿no?, y ves que tú te la lavas y el otro no, el otro mira como diciendo, hostia, te se la está lavando, me la voy a lavar sí, también. Sí, sí, lección. No voy a quedar mal. Y después, por ejemplo, a mí, yo esto que vivo es el hacer popó. Mm. El hacer popó es chungo, siempre buscando puerta del final. Puerta del final, que tú te crees que es la que nadie coge, pero al final todo el mundo va a la puerta del final. Siempre, nunca hay pestillo, que es algo muy curioso, que nunca hay pestillo. Ni percha. Y tiene que, claro, y percha, y tienes tú que hacer popó ahí. Y además, como escuche que entre alguien, que esto es muy gracioso, que es una gilipolle porque todo el mundo caga, ¿no? Pero cuando entra alguien, tú, si has terminado ya, espera que si alguien se vaya, porque te da miedo mirarlo a la carita viendo tu cagao, ¿no? Da vergüenza, ¿no? Y nada, eso, los baños públicos. Bueno, pues muchas gracias, Juan, ¿eh? Gracias a vosotros. Estoy sembrado, ¿eh? Gracias, hijo. Mucho, me río mucho. Bueno, nada, esperamos que os haya gustado el programa de hoy y esperamos que nos volvamos a encontrar mañana. Hasta entonces, abusad de la alegría que nos hace invulnerable y tratad a los conocidos como amigos y a los amigos como hermanos. ¡Adiós! Me echó dos veces, pues poder yo que se casi la vida.